Vamos a comenzar con los ejercicios que hemos pasado. Aquí hay un primer problema, que es la pregunta 3, que dice: bueno, te dan un conjunto E no vacío, haz un subconjunto de E, ¿de acuerdo? Te dice que son distintos y consideramos el conjunto de las partes de E, ¿de acuerdo? Y me dicen: hay una relación de equivalencia, que defino esta relación de equivalencia. Y me están preguntando sobre qué ocurre con las clases de equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente. Cuando nosotros trabajamos con clases de equivalencia y queremos estudiar si dos clases de equivalencia son iguales, lo usual es tratar de ver si los conjuntos están relacionados entre sí. Entonces, para la primera opción que tenemos, que nos dicen, bueno, ¿es la clase del vacío la misma que cl la clase del conjunto B siempre y cuando tenga que B es un subconjunto de A? Bueno, pues lo que vamos a ver es si el vacío y el conjunto B están relacionados entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, estudiamos si, dado un subconjunto B contenido en A, entonces se tiene que el conjunto vacío está relacionado a través de esta relación con el conjunto B. Claro, pero por definición, ¿esto qué significa? Por definición, lo que nos está diciendo es que entonces el conjunto B, que sería, bueno, este que juega el papel de B ahora, que sería el vacío, unión el conjunto A es igual al conjunto C, ¿verdad? Que es ahora el B, unión el conjunto A. Claro, pero por un lado, el vacío, unión el conjunto A, eso es el conjunto A seguro. Pero, por otro lado, ¿qué ocurre? Como B está contenido en A, entonces B unión con A es también el conjunto A. Por lo tanto, esta afirmación de aquí es cierta. ¿Eso qué significa? Como esta afirmación es cierta, entonces el conjunto vacío está relacionado con el conjunto B. Y, por lo tanto, podemos afirmar que la clase de equivalencia del conjunto vacío Coincide con la clase de equivalencia del conjunto B. ¿Se entiende eso? Sí. Vale, es decir, la primera sería cierta. Dice, bueno, vamos a estudiar ahora la segunda. La segunda que hacemos de forma análoga, estudiar qué ocurre con esto, ¿verdad? Entonces, análogamente, para ver si. La clase de equivalencia del conjunto E coincide con la clase de equivalencia del conjunto A complementario. Estudiamos si se tiene que el conjunto E está relacionado a través de esta aplicación de esta relación de equivalencia con el conjunto complementario. Claro, pero esto ocurre si y sólo si el conjunto B es el E, es decir, si E. Unión el A coincide con el conjunto A complementario, unión el A. Y lo que observamos es que aquí es el universo en el que estamos trabajando, es decir, A es un subconjunto de E. Por lo tanto, cuando aquí estudiamos E unión el A, resulta que esto es simplemente el conjunto E. Y esto sería porque el conjunto A es un subconjunto de E, por lo tanto, si los 1 me da el conjunto grande, mientras que por otro lado, como el universo es el conjunto E, aquí decimos, bueno, pues entonces esto también es E, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tenemos que E es igual a E, y como e es igual a E, entonces podemos afirmar también que la clase de equivalencia del conjunto E coincide con la clase de equivalencia del conjunto A complementaria. Por lo tanto, esta segunda afirmación tampoco es cierta. Eh, también es cierta. Y ahí nos quedaría la última parte. Es decir, querríamos ver si, dado un subconjunto C, entonces la clase equivalencia se puede denotar de este modo. ¿De acuerdo? Es decir, como todos los subconjuntos, de modo que esta diferencia está contenida en el B. ¿De acuerdo? Entonces decimos, bueno, pues para 3 vamos a estudiar... ¿Qué pasa exactamente con los elementos de aquí? ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasa si un subconjunto B está contenido en E y se tiene que C menos A está contenido en B, ¿de acuerdo? Queremos ver cómo se definía la relación de equivalencia, porque claro, por definición, la relación, la clase equivalencia sería el conjunto de todos los elementos B pertenecientes a las partes del conjunto E, tales que el conjunto B está relacionado con el conjunto C. O lo que es lo mismo, esto sería todos los subconjuntos B de las partes del conjunto E, tales que B unión con A coincide con C, Unión con A. Y decimos, bueno, ¿qué tenemos aquí exactamente? Observemos que el conjunto C menos el conjunto A enrayada se puede escribir como C intersección con A complementaria. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo C intersección con A complementario, esto también lo podría escribir yo como el conjunto C complementario unión A. Y todo eso complementario. Y como estoy trabajando en el espacio E, ¿esto quién sería? Esto sería el conjunto. E menos el conjunto C complementario unión A. ¿De acuerdo? Esto es con lo que estaría trabajando. decimos, bueno, ¿qué más podemos hacer nosotros con esta relación? Pues bueno, está diciendo qué pasa si este subconjunto, si este elemento C intersección con A complementario está contenido en B. Claro, queremos ver... ¿Qué pasa entonces con esta relación de aquí? ¿De acuerdo? Y para ello, normalmente lo usual es utilizar una relación muy interesante que ocurre con estos elementos, y es que dado un conjunto vamos a llamarlo F se tiene siempre que yo puedo expresar f como f intersección con otro subconjunto g unión el f intersección con el g complementario donde estos conjuntos el f intersección con el g y el f intersección con el g complementario son disjuntos. Es decir, geométricamente tú tienes tu conjunto F y tú siempre puedes encontrar otro conjunto, el que sea G, de modo que por un lado F lo puedes expresar como la parte que está en F y en G, que sería esta parte de aquí, F intersección G, con la parte que está aquí, que sería el F intersección G, con G complementario. Si me, lo puedo, si me puedo escribir un conjunto como lo que está en otro, unión, lo que no está en ese otro, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo nos sirve a nosotros? Porque en nuestro caso queremos ver si la clase del conjunto C se puede expresar como el conjunto de todos los elementos B pertenecientes a la parte del conjunto E, tales que el conjunto C menos A, C menos A, está contenido en el conjunto B. Claro, que esto sería lo mismo que estudiar el conjunto de todos los subconjuntos B pertenecientes a parte de E, tales que esta diferencia se expresa como C intersección con A complementario está contenido en el conjunto B. Por otro lado, lo que nosotros sabemos por la definición es que la clase de equivalencia del conjunto C se expresa como todos los elementos B pertenecientes a las partes de E, tales que el conjunto B unión A coincide con el conjunto C unión A. Pero hay una relación y es que también esto se puede estudiar como todos los subconjuntos B pertenecientes a las partes del conjunto E, tales que el conjunto B complementario unión A coincide con el C complementario, unión A. Hay un resultado que podemos probar y es que si B unión A coincide con C unión A, entonces el B complementario unión A coincide también con el C complementario unión el A. ¿De acuerdo? ¿Y eso por qué nos sirve? Nos sirve porque entonces este resultado de aquí se convierte precisamente en ver que el C complementario unión el A y todo eso Complementario está contenido en el B, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo, cuando nosotros decimos que el C complementario unión el A y todo eso complementario está contenido en el B, es lo mismo que decir si tomamos complementario, es el B complementario el que está contenido en el C complementario unión el A. ¿De acuerdo? Claro, y entonces ¿qué tenemos? Si el B complementario está contenido en C complementario unión el A, es que entonces en particular cuando yo hago B complementario unión A, eso está contenido en C complementario unión A. ¿Y eso qué significa? Que entonces este conjunto B con esta definición está relacionado con este conjunto de esta definición. Y por lo tanto, se tiene el resultado. Es decir, que también sería cierto. ¿Se entiende cuál es el proceso en este ejercicio? Hola Pablo, soy una compañera que estoy aquí escuchando. Eh, una pregunta, en el último paso me he perdido un poco. Eh, ¿En esta parte de aquí? Eh, sí, justo en la última implicación, en B complementario. Claro, porque eh, me dice, bueno, si yo, sí. si yo añado el conjunto A, ¿verdad? Sí. Mm, claro, aquí también añadiría el conjunto A, ¿verdad? Pero aquí ya estoy uniendo con el conjunto A. Es decir que si uno quiere dice, bueno, esto tendría que ponerlo como C complementario, unión A y otra vez unión A. Ah, bueno. Pero, pero claro, como ya está el conjunto A añadido, solo lo añado una vez. Es decir que esto lo puedo escribir como C complementario, unión A, unión A, por las leyes asociativas, que ponga los paréntesis aquí, es lo mismo que ponga los paréntesis aquí, por la asociatividad de la unión. Y A unión A es el propio conjunto A. Claro, pues entonces simplemente escribimos el C complementario, unión el conjunto A. ¿De acuerdo? Aquí el truco fundamental está en ver esto. Que... De hecho hay... No sé si hay un examen o. Creo que hay un examen de convocatoria de un año en el que se pide demostrar que. Esta igualdad es cierta si solo si esta igualdad es cierta. Claro, mmm. Esta pensada para que uno se dé cuenta y diga, espérate, este es el truco que nos permite pasar del conjunto al complementario del conjunto. Y esto ya me permite relacionarlo con lo que yo tengo precisamente aquí. En lo que tengo que escribir la definición del conjunto diferencia para que al tomar complementarios vea precisamente que es la misma definición que tenemos aquí escrita. ¿Se entiende? Ese es el truco de este ejercicio. Una vez que tenemos eso, pues claro. Ya tenemos que el conjunto B de esta definición está relacionado con el conjunto B de esta definición, por lo tanto, las clases equivalencias coinciden. Es decir, da igual que lo escriba de este modo a que lo escriba con la definición. ¿Vale? Venga, vamos al siguiente. Ah, mira, aquí nos dicen que tenemos A y B, números naturales, en, tales que. Perdona, una pregunta en el ejercicio anterior. Sí. Entonces, eh, si están relacionados, automáticamente las clases de equivalencia coinciden, son, coinciden Exactamente. ¿no? Vale, porque como, tenemos... como o son sí, sí. disjuntas o, o son, son iguales... Exactamente. Vale. Entonces, con B que decir, claro, que si tengo esta definición, entonces se me relacionan, tengo el resultado, ¿vale? Vale, vale, gracias. Mira, ahora, en este de aquí nos dicen, este tiene una pregunta trampa y es en la escritura. Ahora vamos a ver por qué te dice. A y B pertenecientes a n estrellita, es decir, sin el 0. Me dicen es que el cociente de retrovisión es 18 y 48. Es decir, sabemos que claro, lo que nos diría es que si yo cojo el número A y lo divido entre el número B, eso me daría de cociente 18 y de resto 48. Hombre, normalmente esto lo escribíamos así, pero ahora ya en lenguaje pues decimos, bueno, espérate, esto lo que significa es que puedo expresar el número A como 18 veces el número B más 48. Y con esta regla es con lo que vamos a obtener todos los distintos resultados que nos piden aquí. Entonces, en la afirmación P nos piden, o nos preguntan si el resto de la división entera de A entre 18 es 12. Claro, ¿qué tenemos que hacer aquí? Te simplemente, cuando nosotros continuamos este proceso, ¿qué ocurre? Claro que aquí no podemos afirmar nada más sobre esto que nos dan aquí, ¿verdad? Porque ¿Qué tenía que ocurrir para que el resto de división entera entre 18 fuese 12? Tendría que dividir en vez de entre B entre 18. Lo que pasa es que aquí no puedo relacionar esos elementos entre sí. ¿Por qué? Porque observemos que si yo quiero obtener un 18, ¿Qué tendría que hacer? Tenía que ver si puedo obtener el 18 como dividendo. Cuando tengo el 48, lo puedo factorizar como. Eh, aquí me quedaría 9 por 2, sería 18, 3, ¿verdad? Es decir, 18 por. Eh, no. 18 por. A ver. Sería el 24 por 2. Que esto sería el. 12 por 4, que nos quedaría el 6 por 8, y aquí nos quedaría entonces el 2 por 3, y aquí el 2 por el 2 por el 2, es decir, que esto nos quedaría 2 a la cuarta por 3. Claro, entonces no puedo conseguir que esto sea así entre, 12. Ah, no, entre 18, no puedo conseguir que sea múltiplo de 18. Entonces, como no puedo conseguir que sea múltiplo de 18, no puedo saber cuánto sería el resto de dividir A entre 18. No puedo asegurar que sea 12. ¿De acuerdo? Lo que sí puedo decir es, como A está escrito como 18b más 48, entonces puedo decir, bueno, vamos a tomar congruencia. Es decir, ¿quién sería A módulo 18? Si hago a módulo 18, entonces digo, espérate, porque esto es lo mismo que escribir 18b más 48 módulo 18. Pues claro, como 18 por b es múltiplo de 18, esto sería congruente con 48 módulo 18. Y decimos, bueno, ¿con quién es congruente 48 módulo 18? Como 48 sería. 18 más 18 más 12 nos queda que esto es congruente. Cada vez que aparece un 18 se convierte en un 0 con 12 módulo 18. Y entonces, de este modo, si vemos que al dividir el número A entre 18, el resto que me da es precisamente 12. Por lo tanto, la primera afirmación es correcta. Vale. Vamos ahora con la Q. Nos piden cuál es el resto de división entera de A entre 2B. Y nos dicen si sí es 96. Sin embargo, observemos ahora que yo sé que A lo puedo escribir como 18 por B, más 48. Y lo que yo quiero saber es qué pasa cuando en vez de B aparece 2B. Claro, pero como esto es múltiplo de 2, esto es 2 por 9, entonces esto lo puedo escribir como 9 que multiplica a 2B más 48 y eso qué significa que aquí tengo el cociente mientras que aquí tengo el resto es decir al dividir a entre 2 b me da cociente 9 pero resto 48 es decir no me da resto 96 por lo tanto esta es falsa en el a eh, perdón en la r nos preguntan si a es múltiplo de 6 bueno, esta es un poquito más sencilla, ¿por qué? Porque además puedo escribir A que era 18 por B más 48, pero esto lo puedo escribir como 6 que multiplica A3B más aquí nos queda 8. Por lo tanto, como aquí tengo 6 por un número, Entero o natural nos da exactamente igual aquí. ¿Eso qué significa? Que así es múltiplo de 6, porque a lo puedo escribir como 6 por algo. Y por último, nos, nos dicen si el cociente de la división entera de 2A entre 2B es en 96. Y aquí, ¿qué vamos a decir? Que claro, yo sé que A es igual a 18B más 48. Pero ahora no solo necesito tener un 2P, sino que también necesito tener un 2A. Entonces sí tengo que multiplicar por 2. Y tengo 2A es igual a 18 por 2P más 48. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué significa? Que entonces quiero calcular cuál sería... Eh, perdón. 48 por 2 y entonces nos quedaría que 2a coincide con 18 por 2b más 96 y entonces que tendríamos que al tener el 2a con el 2b eso me daría resto 96 verdad entonces diríamos bueno pues esta de aquí sería verdadera ¿Qué pasa? Que realmente yo sé que cuando divido el A entre el 2B, el resto me da 48. Y por lo tanto, cuando divido otra vez, lo podríamos hacer así, o también lo podríamos haber hecho con congruencia, podríamos haberme dicho, bueno, que tengo A módulo 2B, ya hemos visto por este apartado aquí, que es congruente con 48 módulo 2b. Entonces, cuando yo sumo estas dos ecuaciones y si sumo esta ecuación consigo misma, me quedaría que 2a módulo 2b es congruente con 48 más 48, que sería 96 módulo 2b. Y yo tendría que efectivamente el resto me da el 96. Lo que tenemos entonces es que, buscar si hay alguna afirmación que sea cierta. Entonces decimos, bueno, pues aquí tenemos por ejemplo que eh, las únicas afirmaciones verdaderas son P y S, no, porque las verdaderas son P, R y S. Por lo tanto, esta no sería, esta no sería, la respuesta correcta sería ninguna de las respuestas anteriores. ¿Se entiende? Sí. Vale. Vamos entonces al siguiente. Ah, mira, este, este era chulo. ¿Por qué? Aquí nos dicen: sea un número real. Consideremos las siguientes afirmaciones. La primera te dice: si, sí, aquí está, se ha quedado esto que no se ha escrito en lenguaje matemático, pero dice: si A no pertenece a Q, entonces la raíz nésima de A no pertenece tampoco a Q para todo n mayor que 1. Primera pregunta que nos hacemos. Y entonces, lo primero que debemos aquí pensar es si creo que esto es cierto o no. ¿De acuerdo? Ese es el primer razonamiento que debo hacer para ver si estas afirmaciones son ciertas o no. Claro, en el peor de los casos uno dice, bueno, aunque nosotros podemos estudiar esto de aquí, podríamos ver si... Trabajando con el resto de afirmaciones, voy a ser capaz de descartar alguna de las otras re respuestas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a pensar en estas de aquí. Por ejemplo, en la Q. ¿Qué nos pasa con la Q? Cuando dice, si a es un número racional, entonces la raíz cúbica de 1 más A no es un número racional. Hombre, en la Q basta tomar. por ejemplo, el número a igual a 8, que es un número racional, para ver que cuando yo hago la raíz cúbica de 1 más a, eso es la raíz cúbica, eh, perdón, no 8, sino 7, la raíz cúbica de 1 más 7, que eso me quedaría raíz cúbica de 8, que es igual a 2, pero 2 es un número racional. ¿Y eso qué significa? Que esta no es cierta. ¿Vale? La R. Si la raíz cúbica de A no pertenece a Q, eso implica que la raíz cúbica de 3 por A tampoco pertenece a Q. Bueno, en la R, ¿aquí qué ocurre? Pues que basta tomar el número A. Igual, y para que sea una raíz cúbica, vamos a poner 9, donde obviamente tenemos que la raíz cúbica de A, que es la raíz cúbica de 9, no pertenece a Q, pero ¿qué pasa cuando estudiamos la raíz cúbica de 3A? Que eso me queda la raíz cúbica de 3 por 9 que sería la raíz cúbica de 27, que es igual a 3, que sí es un número racional. Por lo tanto, esto tampoco es cierta. Y en esta diferencia, partimos de un número A racional, y queremos ver si A al cubo menos la raíz cuadrada de A pertenece a R. Entonces, aquí queremos buscar, depende si creemos que es cierta o no, un caso en el que esto falle, si creo que no es cierta o que no falle, y entonces demostrarlo matemáticamente. Entonces, lo primero es la intuición, ¿qué creemos? ¿Que esto va a ser cierto o que va a ser falso? Entonces, aquí, realmente cuando trabajamos con raíces y esas cosas, lo más habitual es que, bueno, pues si la raíz cuadrada del número no tiene por qué ser un número racional, obviamente... Siempre que tengo un número racional, al elevarlo al cubo va a seguir siendo un número racional. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es si al restarle la raíz cuadrada va a seguir siendo un número racional. Y eso ya no tiene por qué, porque realmente depende de lo que ocurre aquí. Entonces decimos, bueno, pues vamos a ver que es falso con un contraejemplo también. Vamos a tomar, por ejemplo, qué pasa con a igual a 2. Claro, a igual a 2 es un número racional. Y entonces sabemos que a al cubo, que sería 2 al cubo, que es igual a 8, también es un número racional. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿es entonces a al cubo menos la raíz cuadrada de a, que sería 8 menos la raíz de 2? un número racional? Dice, hombre, creemos que no. ¿Y por qué no? Porque dice, bueno, por reducción al absurdo, es decir, por reducción al absurdo, supongamos que 8 menos raíz de 2 fuese un número racional. Claro, pero entonces tendríamos que, cuando yo sumo 8 y le resto 8 menos raíz de 2, esto también sería un número racional. Porque 8 es un número racional. Y he supuesto que 8 menos raíz de 2 también es un número racional. Y la resta de números racionales sigue siendo un número racional. Pero claro, aquí resulta que cuando calculo 8 menos 8 raíz de 2, 8 menos 8 se me cancela, me queda 0. Menos con menos me quedaría raíz de 2 perteneciente a Q. Y esto es una contradicción, porque nosotros sabemos que raíz de 2 no es un número racional. Por lo tanto, lo que nosotros hemos supuesto no es correcto. ¿Qué es lo que hayamos supuesto? que 8 menos raíz de 2 era un número racional. Por lo tanto, esta afirmación también es falsa. ¿De acuerdo? Y por último, en la T, podemos buscar también un contraejemplo. Pero aquí tengo la raíz cuarta y aquí tengo la raíz cúbica. Entonces queremos ver que si la raíz cuarta no es un número racional, entonces la raíz cúbica tampoco es un número racional. Y dice, bueno, ¿aquí qué sabemos? Y dice, pues, basta tomar... Por ejemplo, a igual. Vamos a poner aquí a 8, ya que la raíz cuarta de 8 no es un número racional, pero cuando hacemos la raíz cúbica de a, que sería la raíz cúbica de 8, que es igual a 2, esto sí es un número racional. Por lo tanto, esta afirmación también es falsa. Entonces, independientemente de la respuesta de la primera, que la respuesta de la primera también es falsa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es que la, la segunda falsa, tercera falsa, cuarta falsa, quinta falsa, es decir, de 5 hay cuatro que son ciertas, es decir, no puede ser ni esta la respuesta correcta ni esta la respuesta correcta, por lo tanto la respuesta correcta es Ninguna de las otras respuestas. ¿Se entiende? Sí. Dice, claro, aquí dice, bueno, es que a lo mejor me hubiese atascado en la primera y dice, cuando te pasan esas cosas, aquí estamos usando un truco y es que esto es un tipo test. Que el ejercicio no ha sido demuestra la primera afirmación o demuestra cada una de las afirmaciones matemáticamente o busca un contraejemplo. Sino que me están dando un tipo test y entonces puedo jugar con eso. Puedo intentar ver... De las otras que parecen más sencillas, a ver cuáles son ciertas o no. ¿Se entiende? Y una vez que tengo eso, pues entonces puedo decir, vale, puedo trabajar con estos elementos. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ahora vamos ya con el último ejercicio: a ah, este de la aplicación. Esta de la aplicación, eh, esta no es la correcta. ¿Por qué? Vamos a pensar cómo funciona esta aplicación. A es un subconjunto de las partes de N, ¿de acuerdo? Entonces, podemos expresar el conjunto A como, simplemente, una unión para un cierto índice de unos elementos A sub i. Es decir, esto no es otra cosa que una lista de elementos A sub i tal que. La i pertenece al índice y mayúscula. Que este conjunto puede ser finito o infinito, si queremos. Pues es todo lo grande que queramos. Técnicamente, técnicamente, en el conjunto parte de N está el conjunto total N, por lo tanto tiene sentido también hablar de conjuntos infinitos. Por eso podemos decir hay una serie de elementos. En cualquier caso, lo que tenemos que pensar es que cada uno de estos elementos a su i es un número natural, es decir que lo que yo tengo son también números naturales. Y como números naturales, pues cada número natural, cada elemento a su i puede ser par o impar, de acuerdo. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, a su i fuese par para todo i? Perteneciente al conjunto I. Claro. Esto He es una pregunta. Claro. Entonces, ¿quién sería F del conjunto A? F del conjunto A sería estudiar el conjunto formado por N-1 menos partido por 2, tales que el N Vamos a ponerlo mejor porque a mí no me gustaba esta n. Nosotros hemos dicho que son los conjuntos, ¿verdad? Es decir, pues sería un punto de la forma A sub i tal que el A sub i pertenece al conjunto A con A sub i impar, ¿verdad? Esto es lo mismo que escribir que el A sub i pertenece a A y N impar. Es decir, aquí estamos identificando el A sub i con la n, son la misma cosa. Claro, pero resulta que, como todos los elementos de A su I son pares, entonces no hay ningún elemento, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería el conjunto vacío. Hombre, eso ya me está diciendo el qué. Que obviamente, sea cual sea el subconjunto que yo coja de aquí. La imagen de cualquier subconjunto de aquí es siempre el vacío. Por lo tanto, dado un conjunto B perteneciente a la parte de n, se tiene que, en este caso, F de A, es el vacío por lo que necesitamos que A contenga números impares. Entonces, para que haya elementos en FDA, necesitamos que haya elementos impares en el conjunto A. Siempre que haya pares, eso me va al vacío o los pares los voy a despreciar. Decimos, muy bien. Vamos a seguir observando en realidad qué pasa con esta aplicación, ¿de acuerdo? Porque en realidad debemos centrarnos en el comportamiento de la aplicación f que va del conjunto N en el conjunto N de modo que a un N le hace corresponder N 1 partido de 2, ¿de acuerdo? Aquí hay un primer problema y es que claro, tenemos que pensar que esto dice, dice que va de parte de N en parte de N entonces aquí tenemos que ser muy precisos, porque observemos que uno puede pensar, hombre, mmm, si queremos ser muy tonto y nos queremos poner eh, como en el caso que dice el profesor y demás de la asignatura, aquí qué aparece? Aquí parece una resta. Y cómo es una resta? Y estoy trabajando en los naturales. La recta no está definida en los naturales. Y como la recta no está definida en los naturales, entonces esto de aquí no tiene sentido. Porque yo no sé qué es lo que es n menos 1 entre 2. Y entonces como esto no tiene sentido, esto no es ni aplicación, ni es en nada. Entonces no puedo hablar de que sea inyectiva o subjectiva, lo que sea. Porque esto de aquí no tiene sentido. Y como no tiene sentido, la respuesta correcta sería ninguna de las otras respuestas. Eso sí nos ponemos muy tiquismiquis. mickey. Pero obviamente este ejercicio no está pensado para eso. No está pensado para que diga, no, es que el menos no está definido en n. Y entonces, no. Sino que esto se nos suele pasar, decir, da Porque si un fallo estaba en el otro, en el otro problema, entonces el mismo argumento nos vale aquí. Decir que... N-1 no está definido en N, y entonces no hay nada que podamos hacer con este ejercicio, porque no tiene sentido la aplicación que estoy definiendo. Esta aplicación es la aplicación vacía, la aplicación no existente. No es una aplicación, porque no está bien definida. ¿Se entiende? Es que en, ningún, o sea, perdona, en ningún caso, cuando defines una aplicación binaria o. En ningún caso, se, a, a menos que tú lo explicites, eh, hay que imponerle operaciones de algún grupo, de algún... O sea, en y... principio no tienes limitación, a menos que lo digas, ¿no? O... Claro, claro, es decir, aquí el problema no es que diga esto de verdad, no, esto, si uno lo piensa fríamente, es decir, sea cual sea el número natural que tú cojas, ¿de acuerdo? Si es un número par, no estoy calculando su imagen, ¿verdad? Claro, entonces no hay problema porque... No te va a ocurrir que digas, ah, cojo el 4. Es que 4 menos 1, 3, 3 medios, 3 medios no es un número natural, ¿verdad? No, no te va a pasar eso, porque siempre es impar. Entonces va a tener, bueno, ¿y cuál es el impar más chico? Sería el 1, entonces 1 menos 1 sería 0, 0 entre 2, 0. Ah, vale, es un número natural. Porque para ello empieza en el 0, venga, vale. Pero siempre va a estar esto bien definido, ¿verdad? Bien definido en el sentido en el que nosotros estamos acostumbrados a que decimos, bueno, pues a un número natural le puedo restar otro. Pero si nos ponemos Tiki Mickey. Como bien han dicho en una de las reclamaciones, el menos no está definido en el conjunto de los naturales, ¿verdad? Entonces cuando a mí me escriben n menos 1, yo no sé lo que es esto. No sé lo que es hacer n menos 1, porque el número menos 1 no existe. Esto es algo que yo no tengo ni idea de lo que es. Y entonces esto no es una aplicación. Porque me han puesto cosas que no están definidas, que no existen. ¿Se entiende? Sí. El argumento, el mismo argumento que ha dado él. ¿De acuerdo? Entonces aquí la respuesta correcta, si nos ponemos así de tiki miki, sería ninguna de las otras respuestas. Porque la F no es una aplicación, porque no está bien definida. Porque no puedo definir estas operaciones. Ahora uno entra en el caso de decir. Vale, venga, vamos a suponer que en verdad... Esto no está así pensado, que está pensado para que de verdad pueda restar normal y corriente números naturales entre sí, que podemos restar números naturales, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Queríamos ver si la aplicación es inyectiva o sobreyectiva, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese caso, ¿sería inyectiva? Claro, habría que pensar, ¿qué tendría que ocurrir para que fuese inyectiva? Es en decir, fin, para ver si es inyectiva. Tenemos que ver si, dado dos conjuntos iguales, o sea, dos conjuntos con imágenes iguales, los conjuntos son el mismo. Pero sin embargo, ¿qué pasa si yo cojo un conjunto A su 1, que sea por ejemplo el conjunto formado por el 1? Y cojo un conjunto A su 2, que sea el conjunto formado por el 1 y por el 2. Claro, cuando dice, ¿quién sería f de A su 1? Sería el conjunto formado por las imágenes de los números impares, es decir, por el f de 1. Pero f de 1 sería f del 1 menos 1 partido por 2. Y esto nos quedaría el 0, ¿verdad? Ah, vale. Y aquí, ¿quién sería f del conjunto a su 2? Sería coger también las imágenes, pero solo de los números impares. Claro, como el 2 no es un número impar, este lo descarto, y entonces sería hacer simplemente f de 1, ¿verdad? Y entonces nos quedaría también f de 1 menos 1 dividido entre 2, que sería f de 0. Pero estos dos conjuntos son iguales, pero los conjuntos a su 1 y a su 2 son distintos. ¿Y entonces qué puedo afirmar? Que la aplicación f definida no es inyectiva. Ya nos dice, bueno, y para la ahora para ver si F es sobreyectiva, dado un conjunto B perteneciente a las partes del conjunto N, queremos ver. si sí existe un conjunto A perteneciente a las partes de N tal que f del conjunto A sea igual al conjunto B, ¿de acuerdo? Hombre, pues si yo lo que digo es que dice, bueno, pues vaya, más, este conjunto B va a ser el conjunto formado por los P sub i tal que i pertenece a un cierto índice, ¿verdad? Claro, eso qué significa? Que entonces estos B sub i tienen que ser imagen de alguna, ¿verdad? Yo lo que quiero es que este B sub i sea F de un cierto A sub i. Pero F de A sub i, si el A sub i es impar, tiene que ser la imagen A sub i menos 1 entre 2, ¿verdad? Claro, pues de aquí es muy sencillo, porque entonces yo que estoy imponiendo, quiero que. A sub i menos 1 entre 2 coincida con B sub i. O lo que es lo mismo, que el A su i sea igual a dos veces el B sub i más 1. Entonces, basta tomar el conjunto A dado por los elementos 2B sub i más 1. Con I perteneciente a I. Y entonces tendríamos que la F es sobreyectiva. Y entonces aquí es donde entra el dilema. Si obviamos este signo menos, que según el profesor de repente dice que no tenemos que obviarlo, entonces la aplicación sí sería sobreyectiva. Pero si somos consecuentes con las otras preguntas del examen, en las que nos han dicho, n -N". el menos no está definido en n, entonces esto no está bien definido, no es una aplicación y la respuesta correcta sería la B, ninguna de las otras dos. ¿Se entiende el ejercicio? Sí.